Sobre una colina y dominando la bella población turolense de Mora de Rubielos, se alza el grandioso castillo-palacio de los Heredia, una de las fortalezas más importantes de la provincia. Aunque se conservan numerosos datos históricos que hacen referencia al castillo, se desconoce a ciencia cierta la fecha de su construcción, si bien a finales del siglo XIV es el tiempo que más se aproxima a la realidad. Su apariencia externa, por solidez y sobriedad, imprime un carácter claramente militar al edificio. El castillo se desarrolla en torno a un patio cuadrangular de dos pisos. Destacan en él los arcos ojivales sobre pilares octogonales que se abren en la parte inferior, formando una bella galería corrida con aire de claustro de monasterio.